Bienvenidos Saiyans al canal, hoy traigo un vídeo un poco diferente a los que os tengo acostumbrados a todos en el canal. Hoy os voy a enseñar el mod de Goku Ultra Instinto Dominado aquí en Dragon Ball FighterZ. Pero antes dejadme ver, tenemos dinero, vamos a abrir sobres, vamos a abrirlos a tope. O sea, vamos a hablar con este y directamente, mirad, tenemos todo lo de Halloween. Pues vamos a coger y vamos a hacer pumba, pumba, venga, 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 a tope, a tope, a tope. Estamos que lo tiramos, estamos que lo tiramos, perfectísimo. Abrir un montón de sobres, a ver qué nos tocan de skins y de cositas así salvajes, ¿no? Para todos nosotros. Para empezar, nos están tocando, bueno, estamos intentando conseguir todo lo de Hollywood, Halloween. Y ahora os enseñaría Goku Ultra Instinto Dominado, ¿vale? Como habréis visto al principio del vídeo. Para empezar, estoy intentando conseguirlo todo y la verdad es que, pues anda que no hay cosas, ¿eh? Anda que no hay cosas. Personajes de colores. Voy a gastarme toda la pasta, creo, aquí. Eso sí, en monedas premium nos estamos forrando. Lo que viene siendo monedas premium, nos estamos forrando. Vale, genial. Lo mejor es comprarlo todo así de golpe y ya ir viendo lo que nos ha tocado en Dragon Ball FighterZ. Muchos me habéis pedido que suba FighterZ. Hoy no traigo la cam, no traigo nada así por el estilo, pero quería enseñaros, pues bueno, el FighterZ, ¿no? Un poquito de... de FighterZ y un poquito de mods también en FighterZ que están, pues bien, de vez en cuando. También me habéis pedido que, bueno, que echáis de menos el Dragon Ball Raging Blast y otros juegos de Dragon Ball olvidados que vamos a traer al canal, no os preocupéis. Pero lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es gastarnos toda la pasta, básicamente, para intentar conseguir todos los atuendos de Halloween. Me estoy dejando toda la pasta, ¿eh? O sea, todo. Eso es porque hay algo ahí que no nos ha tocado. Algo que no nos ha tocado, me gasto, o sea, me gasto no sé cuántas tenis en este vídeo, realmente brutal. Eso sí, medallas premium tenemos como unas 1000 aproximadamente. Me voy a convertir todo en monedas premium, no sé por qué. Me ha dado por convertirlo todo en monedas premium y ahora sí que sí. Vale, genial, pues entonces de Halloween diríamos ya que lo tenemos todo, ¿no? Vamos a quedarnos sin pasta. Pues sin pasta que nos hemos quedado. Vamos a ver qué es lo que nos ha tocado. Vale, un montón de skins, seguro. El 17, el Android 17, Cooler. Mirad el Vegeta, el Célula perfecto. Vamos a ir con Cell, ¿vale? Bien, chicos, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser enseñaros a Goku Ultra Instinto, ¿vale? Vamos a hacer una serie de combates aquí en el canal que creo que os pueden gustar. Vamos a ir para ello, para enseñaros este fantástico mod, las animaciones y todo, que yo repito, no las he visto. O sea, es decir, el vídeo al principio tiene una entradilla, pero yo actualmente, en la hora en la que me encuentro grabando esto, no he visto a este Goku Ultra Instinto. Lo podéis encontrar en FighterZMods.com. Y creo que vamos a ir con los Super Saiyan Blues. Los colores del personaje, básicamente. Vale, pues son los colores que tiene. Bueno, aquí tenemos un... teníamos un color aquí muy raro, pero bueno, vamos a luchar contra Freezer, contra Cell y contra Cooler, venga. Contra Freezer, Cell y Cooler. Y vamos a seleccionar el mapa, alguno que se vea bastante bien. Yo creo que en caverna puede estar bastante bien. Vamos a observar ese Goku Ultra Instinto Dominado porque puede estar bastante bien. Yo creo que el personaje nos va a impresionar. Y realmente hacía mucho tiempo que no subía mods de FighterZ aquí al canal. Espero subirlos en la medida de lo posible. Y ahora vamos a ver este Goku Ultra Instinto. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Lo habéis visto! Vale, la animación de Freezer realmente es brutal. No he querido poner la cam en estos vídeos para que disfrutéis, para que disfrutéis de todo lo que viene siendo el gameplay, ¿vale? Vale, genial. Madre mía, qué paliza le estamos dando a Freezer, ¿eh? Me pregunto cómo será la ulti. Vale.
Ahí estamos. Ahí me ha dado, Vamos a intentar que a Goku no lo destroce. Es muy frenético esto, El golpe con el Kaioken. El golpe del Ultra Instinto con el Kaioken. Que realmente es brutal, Realmente es brutal. Este personaje, este mod, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Vale. Vamos a intentar ir con Vegeta. Yo creo que el Final Flash... Vale. Perfectísimo. No sé si hay escenas definitivas con Goku Super Saiyan Blue para poder hacerlas. No lo sé, Vale. Oh, madre mía, este Vegeta, lo que revienta este Vegeta. El Incuben Attack me encanta, Vale, yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo en el canal realmente es brutal. Vamos a volver a sacar a Goku, ¿vale? Ahí estamos, MMA. Y reventamos con Goku. Vamos a volver a hacer otro combate porque realmente me parece increíble. Pero es que Goku Ultra Instinto Dominado a mí me tiene cautivado. ¡Ay, mierda! Un estornudo. Cautivado es poco. Miradlo, está muy bien hecho el personaje. La verdad es que tengo que decir que mis 10 es. Y vamos a volver a seleccionar personaje porque Goku Ultra Instinto Dominado, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero ahora vamos a luchar contra él, ¿vale? Y para luchar contra él voy a seleccionar a Vegeta, a Goku y a Gohan. Vamos a ir con estos, ¿vale? No sé si tiene personaje disfraz de Halloween Vegeta. Es que los trajes que hay aquí son un poco... un poco burundanga, Vale, va, vamos a ir así. Contra Goku Ultra Instinto Dominado, ¿vale? Contra el Android 17 y contra Cooler. Yo creo que esto puede estar bastante bien, Puede estar bastante bien. Ojo al vídeo, chicos, porque os voy a dar un bonus, ¿vale? Después de este fantástico gameplay, os voy a traer un bonus en el canal. Al final del vídeo lo vais a poder ver, lo vais a poder presenciar, ¿vale? Así que atentos todos porque el final bonus creo que puede ser realmente brutal y os puede gustar bastante. Recomiendo a todos los que me estáis viendo que me sigáis en Twitter, lo tenéis en la descripción. Y al canal secundario porque estamos jugando al Zombies del Redemption. Ahí tenemos a Vegeta. Brutal este Vegeta, Brutal. Contra Goku Ultra Instinto Dominado. Ojo. Ojo. Vale. Vale. Madre mía. Vale, me ha dado, Madre mía, es que los controles son realmente brutales, Voy a intentar tirarte una... Vale, me estás jodiendo ahora, Ahí está el Kaioken. Te tira con el Kaioken. Vamos allá. Se la comió. Se la comió. ¿Cómo de 62 golpes? Madre mía. Vale, lo que he hecho con Goku... No sé lo que he hecho. Solo sé que he reventado. Vale. Vale, Cooler, tranquilo. Vale. Me está dando. Fuera.
Perfectísimo, perfectísimo. Hemos ganado el combate, hemos hecho dos rondas. En una hemos cogido a Goku Ultra Instinto y en otra hemos seleccionado a otro tipo de Goku, ¿vale? Hemos seleccionado otro tipo de Goku. Para mí ha sido genial. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, ¿vale? En este gran vídeo, en esta gran aventura. Me gustaría comentaros que tenéis mi Twitter en la descripción para seguirme, para que no os perdáis ningún vídeo ni nada. Podéis activar la campanita. Y el canal secundario lo tenéis en la descripción, donde hacemos directos del Red Dead Redemption aquí en el canal. Deciros que es un placer. Y ahora sí que sí, si hay una escena final de Goku Ultra Instinto, de Goku Super Saiyan Blue, os dejaré con el bonus pack del final, o si no, directamente se acabará el vídeo. ¿Habrá escena final? No lo sabremos. Buenas noches, chicos. Nos vemos mañana en un nuevo episodio. Darle un buen like. Hasta la próxima. Chao, chao.